Tiro al Blanco con James Amaya Albarán. Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política, que somos los mejores. Te tenemos el reto para el 2018. Practica diariamente estos hábitos saludables. Realiza ejercicio. Acumula 150 minutos de actividad física a la semana. Consume más frutas y verduras y menos grasa, sal y azúcar. Elimina el consumo de tabaco y evita el consumo de alcohol. Lávate las manos con agua y jabón. Piensa positivo. Que tu única adicción sean las ganas de vivir. Y si vas a manejar, que sea sin una gota de alcohol. Primer dardo, vaya, vaya, vaya. Más de uno tendrá que dar informe o responder por lo que dijo, por lo que cobró y por lo que dio. Pregunta número uno. Alexander García, el diputado de la palabra de Cambio Radical, dijo, enfatizó, precisó que iba a dobletear la votación de su candidato al Senado, Carlos Fernando Motoa. Hace 4 años sacó 1.900 y dijo que por encima de cualquier cosa iba a sacar 3.800, 4.000 votos. Y subió la votación, oído, 20-25%. Es decir, llegó a 2.400 votos. ¿Qué explicación podrá dar Alexander García? Solo pregunto. Dos. ¿Qué explicación podrá dar Fernán Caicedo Cuero, Israel Alberto Londoño y todo su séquito y su equipo de trabajo al doctor Hernán Penagos cuando la votación fue so-so, regulimbis timbis? ¿Qué podrá decir Freddy Arias o qué le podrá decir Freddy Arias a su candidata al Senado, Luzpida Valencia, cuando se habló de algo y se habló de mucho y al final pocos votos? Otra pregunta más, ¿qué podrá decirle, oído, qué podrá decirle Carlos Enrique Soto a Lemos? Porque la votación no es tan alta como él decía, como ellos decían. La verdad, los políticos de acá se volvieron como los de allá y los de allá se volvieron como los de acá. Mejor dicho, entre ellos se entienden, político que roba político, también tiene año, tiene 100 años de perdón. Si te gusta sacar pecho y sentir el orgullo pereirano, ahora lo vas a sacar el doble con el mejor y más ambicioso proyecto de la región. Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña, Orgullo Pereirano. OPAN, Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña, Pereira, Capital del Eje, Gobierno Nacional, AIM, Aeropuerto Internacional Matecaña. Segundo dardo. Más de 300 empleados, oído, más de 300 empleados en todo el país echaron como a perros empleados de Medimás. ¿Quién controla esto? Está bien que Medimás aparentemente es una empresa privada, como ellos dicen. En Pereira botaron a la calle a más de 40 y que si decían algo, que no respondían. Con amenazas inclusive, supuestamente y presuntamente, por el abogado que fue el que cerró toda la negociación de despedir a tirios y a troyanos. ¿Y quién nos responde a nosotros los colombianos, a los risaraldenses, a los pereiranos? Ahí están viendo este videito que hice esta mañana. La gente desesperada y angustiada, porque Medimás no cumple, no entrega los medicamentos, no da las citas a tiempo. Y si usted paga, no lo atienden, y si no paga pues tampoco, es decir, palo porque bogas y palo porque no bogas. Ellos robusteciendo sus bolsillos y los pereiranos y los colombianos de mal en peor. La salud en cuidados intensivos y los lagartos que vinieron por acá y los políticos de acá dicen que hay que cuadrar esto. ¿Y cómo lo van a cuadrar? Es una pequeña pregunta para la clase dirigente que se posesiona el próximo 20 de julio. Medimás, acabando con la integridad de los colombianos. Tercer dardo, mi mamá no me lo va a creer. Como siempre de replay, como siempre, aquí pasa todo como si nada. ¿Quién dio los permisos para la construcción de la sede de la fiscalía? Bueno, de la sede no, sí, los modelos, porque son modelos de fiscalía. Lo construye un particular y mire lo que pasa.
Veamos la secuencia. ¿Cómo empieza? Mauricio, empieza con autorizaciones de curaduría urbana de la Administración Municipal de Dos Quebradas y de la Cárdena. Y dicen que se podía o no se podía. Dicen que no se podía. ¿Por qué un privado con los diseños de la Fiscalía? ¿Qué respuesta tiene la Fiscalía a esto? Porque caerse así porque así, que agradezcan que no pasó, sino de ser pérdidas materiales. ¿Qué tal que hubieran sido pérdidas humanas? ¿Quién respondería ante tanta irresponsabilidad? ¿Por qué hoy los constructores del país no están construyendo como es? ¿Por qué se están cayendo las edificaciones? Preguntas que el Estado por aquí les entra y por acá les sale. Quiero que esta noche usted me haga el amor. Fiestas aniversarias Mistrato Risaralda, 93 años, del 16 al 18 de marzo, viernes 16, rumba joven. DJs, animación en vivo y hora loca, sábado 17, orquesta de Confamilia Risaralda. Baby y su show popular. Adiós, amor. El Cuarteto Imperial. Domingo 18, Canta Pistero, Sueto Revelación. Cuando vivas conmigo. No Los Hispanos del Ayer. Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? John Jairo Pérez Donebrio. Ahí viene el negro de WhatsApp. Jesse Uribe. El corazón es que no. Y Luis Mateus. Siento que muero por ver. Invita Francisco Javier Medina, alcalde. Patrocina Aguardiente Antioqueño sin Azúcar. Presenta Carlons Producciones. Cuarto Dardo, calle 19861, la dirección del Hotel Cataluña. El mejor hotel en pleno corazón de Pereira. Más de 40 cómodas y confortables habitaciones. Cuando llegue a Pereira, llegue al mejor hotel, Hotel Cataluña. Bueno, le dijo la mula al freno. Y seguimos con los análisis con los ganadores y los perdedores. Ganador, Juanpis. Un fin de semana glorioso para Juan Pablo Gallo Maya. La sacó del estadio. No lo digo yo. Lo muestra el Consejo de Estado y lo muestra su candidato, Juan Carlos Reinales. Un glorioso ganador. De eso no hay ninguna duda. Mario Castaño, representante a la Cámara de Caldas y hoy flamante senador electo. Ganador, ya lo dijimos, Mauricio Gómez. Luis Fernando Velasco vino acá. Hizo un trabajo interesante y sumó una votación. Entre ellos aparece Andrés Calderón, que metió. Seguimos. Lo de Vivian López Cubillos la sacó del estadio. Me le quito el sombrero. Vivian López, sola, solita, ella con su equipo de trabajo, moliendo, trabajando, buscando, haciendo, con lealtad, con fidelidad, con sinceridad, sacó casi 1.900 votos para Luis Fernando Duque, que al final se quemó, pero el candidato era Duque y no Vivian. A Vivian me le quito el sombrero. Vivian le cumplió a Risaralda. Vivian le cumplió al Partido Liberal. Vivian le cumplió a Diego Patiño y le cumplió a Luis Fernando Duque. Lo que se avizora para Vivian López es muy, pero muy positivo. Ganadores y perdedores. Los perdedores son muchos. Luz Piedad Valencia. Muchos perdedores. Freddy Arias. Perdedores, ya bueno, no le voy a dar importancia a muchos, pero la verdad, ¿qué sigue para esos perdedores? ¿Seguir escribiendo y tuiteando y diciendo cualquier sandez o cualquier bobada? En fin, hay veces que las redes sirven solo es para hablar, hablar y hablar. Que tenemos el reto para el 2018. Practica diariamente estos hábitos saludables. Realiza ejercicio. Acumula 150 minutos de actividad física a la semana. Consume más frutas y verduras y menos grasa, sal y azúcar. Elimina el consumo de tabaco y evita el consumo de alcohol. Lávate las manos con agua y jabón. Piensa positivo. Que tu única adicción sean las ganas de vivir. Y si vas a manejar, que sea sin una gota de alcohol. Quinto Dardo, ¿será que la U está en proceso de extinción? ¿Dónde va a estar el liderazgo, como lo pedí en su momento cuando alcaldía? ¿Dónde va a estar liderazgo, como en su momento lo pedí cuando Carlos Enrique Soto perdió la investidura? ¿Dónde está el liderazgo ahora que ya no vamos a tener un representante? Digo, no vamos,
como ciudadano risaraldense, como Didier Burgos. La U ya no tiene sino un diputado, dos diputados, tres diputados. No falta el que diga que va a reclamar que es Valencia, no. Todos tres tienen derecho a reclamar. Juan Carlos Valencia, Fernán Caicedo, los que tienen curul para maniobrar con el tema de la presidencia. Los días llegarán y el momento llegará. ¿Qué decisión tomará Didier Burgo Ramírez después de la chamuscada y de los votos que este medio de comunicación dijo que iba a sacar? Que sacaba entre 13 y 14 mil votos. Me dijeron hasta loco. En fin, la U en proceso de extinción. Se está muriendo. ¿Quién va a representar la U? Porque Soto. Soto le puso votos a Gabriel Jaime Vallejo los últimos 15 días. Conclusión, se la hicieron a Didier Burgos, pero eso no hay cómo demostrarlo. O sí, uno sabe que con Gabriel Jaime Vallejo habían grandes acercamientos. En el blanco. Sí, mi mamá no me lo va a creer. ¿Qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? En el blanco, Virgen del Carmen y Virgen de la Agarradera. ¿A quién le doy en el blanco? No, al pueblo colombiano que salió y votó por la izquierda, por la derecha. Hubo democracia y eso es importante, que siga así. El deseo de cambiar un país, el deseo de cambiar los destinos de una geografía nacional, de un estado paquidérmico, un estado corrupto, un estado malo, un estado particular cuando debe ser general. Muy bueno por la sociedad colombiana y ojalá también lo hagan para presidencia en la primera vuelta. Y ojalá no haya segunda vuelta para que economicemos dinero y no haya tanto no vayan a malgastar tanto dinero. En el blanco, el pueblo colombiano. Te tenemos el reto para el 2018. Practica diariamente estos hábitos saludables. Realiza ejercicio. Acumula 150 minutos de actividad física a la semana. Consume más frutas y verduras y menos grasa, sal y azúcar. Elimina el consumo de tabaco y evita el consumo de alcohol. Lávate las manos con agua y jabón. Piensa positivo. Que tu única adicción sean las ganas de vivir. Y si vas a manejar, que sea sin una gota de alcohol. Por fuera del blanco, los políticos tendrán que hacer una reingeniería, hablo de los perdedores, de sus estructuras políticas para lo que se avizora y lo que se avecina. Ejemplo, ¿qué va a hacer Carlos Eduardo Toro para cambiar de estrategia política y no seguir quemándose y perdiendo y perdiendo? ¿Qué va a hacer el negrito del Batey, Israel Londoño? ¿Qué va a hacer para lo que se avecina para la Asamblea de Risaralda, Juan Carlos Valencia Montoya? ¿Qué va a hacer Durgues Espinosa? ¿Que dónde están los votos para el tema de Iván Naranjo? Bueno, le favorece que quedó con un gobierno departamental que le ayudó mucho y con la presidencia de la Asamblea Departamental. Pero ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer esos políticos que hoy perdieron chicha, calabaza y miel? Freddy Arias volverá a seguir demandando el Estado como lo venía haciendo y lo venía haciendo muy bien. ¿Qué va a hacer el limón? Digo, la ola naranja. ¿Qué va a hacer? ¿A qué se va a dedicar? ¿A seguir poniendo 4 o 5 mil votos y denme impuestos por esto y denme plata por esto? ¿Eso se va a convertir en la política regional? ¿Qué van a hacer esos políticos que hoy no crecen y que siempre es lo mismo? ¿Que endosan los votos de unos cuantos amigos y van y cobran por eso? Esa es la política hoy nacional. Ahí es donde tenemos que empezar a cambiar nosotros los colombianos, una reingeniería, o renovamos o seguimos igual y de igual a peor, es la gran verdad. Políticos que se dedicaron fue para ellos, a pensar en ellos y únicamente en ellos. Es bueno que empecemos a reflexionar y a pensar qué sirve y qué no sirve, empezar a decantar. Víctor Manuel Tamayo Vargas, su candidato al Senado, un fracaso. Lo de Víctor Manuel es para analizar muy bien, con pinzas, y para decir, en uso de buen retiro. Juan Manuel Arango Vélez, un caballo de Troya. Carlos Alberto Botero López,
Ya, den un paso al costado. Dedíquense a gastarse la platica que se llevaron. Que tenemos el reto para el 2018. Practica diariamente estos hábitos saludables. Realiza ejercicio. Acumula 150 minutos de actividad física a la semana. Consume más frutas y verduras y menos grasa, sal y azúcar. Elimina el consumo de tabaco y evita el consumo de alcohol. Lávate las manos con agua y jabón. Piensa positivo. Que tu única adicción sean las ganas de vivir. Y si vas a manejar, que sea sin una gota de alcohol. Seguimos con Tiro al Blanco. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. Tiro al Blanco con James Amaya Alvarán